¡Hey! ¡Muy buenas a todos, chicos! Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Minimu y hoy estamos en un nuevo vídeo de LSPDFR con la policía Mossos de Escuadra. Y es que estamos con el nuevo modelo que, por cierto, este modelo me lo dio Carlo Luca y no me di cuenta, ¿sabes? O sea, y buscando mods de Mossos dije, ah, pero si este me lo dio... el señor Carlo Luca. Entonces, que por cierto, no sé por qué las luces no se ve reflejan mucho. No sé por qué. O sea, si lo está viendo, pues nada. Tengo un buen pack de tráfico de los Mossos y la verdad es que tengo muchas ganas, pero muchas ganas de utilizarlo. ¿Y qué vamos a hacer en el día de hoy? Básicamente vamos a patrullar un poquito por lo que va siendo la zona. Sí, me acabo de soltar un semáforo. Y vamos a ir sobre todo por la autopista, que me apetece mucho, ya que tenemos este radar, y ahí me dice a qué velocidad va el de adelante y el de atrás. ¿Por qué me dice que es...? ¿Este se acaba de saltar el semáforo así por la cara? Este y... A ver, caballero, échese ahí a un lado. Perfecto. Vale, pues nada, vamos a colocar esto. No sé si tengo puesto... No, tengo puesto accident. Bueno, tengo puesto accidente. Así, lo vamos a dejar así, tal cual. Vale, le vamos a pedir a la central que nos diga que... Target vehicle license plate. ¡No! No me lo puedo creer. Robert, tú, por Dios, dispara. ¿Pero qué ha pasado? ¡Si es el primer servicio! ¡Hala! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No, no, ya está. Está más muerto que otra cosa. Vale, pues nada, a ver. Madre mía. Voy a llamar a la ambulancia, pero... Un momento, ahora. Ah, mira, el traffic stop. Vale. Vale, a ver. Necesito... Pues mira... Gracias, no sé si estáis aquí por mí. Pues parece ser que sí. Bueno, pues nada. Vamos a rebuscar un poquito por el vehículo mientras aquel está allí. Me gustaría colocar cosas. Bueno, vale. Pues no tiene muchas cosas que digamos. Pediremos que se lo lleve la grúa. La grúa está allí. Compis, el coche este. El coche este. Si me lo dejáis aquí, mucho mejor. Vale, ahí vienen los compañeros de la ambulancia. Y nada, estos dos coches lo que vamos a hacer va a ser aparcarlo. Sí, es tedioso esta parte, lo entiendo. Gracias, sí, porque me ha pegado. ¡Oh! Y me ha quitado la vida. Ah, pues, o sea, me ha quitado la vida. Va, pues muchas gracias. Os voy a acercar la ambulancia, ¿vale? Porque veo que estáis como que aparcáis muy lejos. Habéis aparcado bien, ¿eh? Porque no molestáis aquí. Por cierto, mi coche, el de tráfico, no sé por qué se ve así. Ahí está. Buah, yo no sé si lo van a salvar, ¿eh? La cosa no es que pinte muy bien, que digamos. No, no lo han salvado. Vale, hora de la muerte, perfecto. Pues... Pues nada, Roberto, cosas que pasan. Voy a quitar que no salgan estos servicios, porque si no nos vamos a liar. Y se va la ambulancia. Vale, a ver si vienen los compañeros. De verdad que muchas gracias por venir. Es que no sé por qué aparecen tan lejos. ¿Podrían aparecer por aquí? Roberto, que no te enfuruñes, que no pasa nada. Si son cosas que pasan, tú no te preocupes. Que por cierto, chicos, aprovecho y comento de que a lo largo de estas semanas va a haber bastante Mossos de Escuadra, ¿vale? Entonces, que va a haber bastantes vídeos. Los intentaré subir con otros modelos, o sea, con otros tipos de vehículo y eso. Roberto, andiámonos, que nosotros aquí ya no pintamos nada, ya se encargan ellos. Nosotros somos de tráfico. Perfecto. Bueno, compañeros, pues nada, que vaya bien. Nosotros nos retiramos. Vale, llegando aquí, no sé, me apetece colocarme aquí. Es que os juro que de este coche
podría hacer. Hostia, tengo dos tiros aquí en el capó, ¿sabes? Podría hacer mil cosas. Vale, vamos a colocarnos este a 20. 26. Bueno, no sé a qué velocidad es aquí a todo esto. Diría que es a 35 o 30. Dieciocho, veinte, treinta. Uy, este. Bueno, mira, se ha salvado, ¿eh? 31. Uy, 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 uy. 21. 31. Se lo perdonamos. Algunos se los podemos perdonar. Este como que va muy... Y ahí están los otros compañeros. Es como que ven el radar. Mira, este 34, vamos a por este. Vamos a por este, pero antes de ir a por este, le vamos a pedir que nos comenten algo. No. Dominator, no. No, 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 no. Que me digas este de aquí. El oracle, no. Este de aquí, leñe. El adelante. Vale, ahora. Steve Miller. Nada más. La verdad es que va como un poco... Este hombre tiene mucha prisa. Entonces lo vamos a parar, ¿vale? Porque no entiendo el por qué tiene mucha prisa. Caballero. Ahí está. Para allá. Genial. Vale. Lo que vamos a hacer ahora va a ser colocar esto y que el tráfico vaya lento. Ya me encargo yo, Roberto, no te preocupes. Puede oler al fuerte olor a alcohol. ¿Qué dices? Caballero, déjame toda su documentación. Venga, mira, ahí están los compañeros también. ¿Qué pasa? Steve Mann, vale, perfecto. A ver, un momentito porque este señor tiene ganas de tocar las narices. Vale. A ver, central, dime, Steve Miller. A ver qué tenemos por aquí. Está todo válido. Vale, señor Miller. Necesito... Bueno, le voy a hacer la prueba de alcoholemia. ¿Ha bebido? No, no te lo he preguntado, pero bueno. Que le... se ha bebido. No, no ha bebido. Que me han engañado. Vale, vamos a hacerle la prueba de drogas. Marihuana y heroína, pero bueno, caballero. A ver. Vale, le vamos a pedir a este buen hombre que salga del vehículo. Vale, caballero, necesito. Necesito que. Que me siga, ¿vale? Más que nada por. Por nuestra seguridad. Vale. A ver, Roberto, necesito que... Que no, leñe. Que no estoy parando a nadie. Que quiero a este buen hombre. Vale, compañero, cachearlo. Madre mía, la que se está liando aquí. No sé si poner unos cuantos conos. Vale, perfecto. Mi compañero te va a arrestar porque vas bajo la... Bueno, no. Espérate. Vamos a hacer lo que harían realmente los Mossos de Escuadra. Entonces, a este le vamos a quitar. ¿Le puedes quitar las esposas? ¿No? Bueno, pues ya lo haremos en el siguiente. Que se lo lleven a comisaría, que lo procesen.
y ya está. Y nosotros vamos a cachear el vehículo. No, a este no, a este no. Bueno, ahora cacheamos el vehículo, no pasa nada. Que es, esto sí, ya lo sabíamos. Estoy escuchando una sirena y no veo al hombre. Allí, allí. Ahí, vamos a buscar. Vamos a rebuscar por el coche. Es que se ha parado todo el tráfico, no lo entiendo. Granadas. Sí, vale. Hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien. ¿Te lo llevas tú, compañero? Muchas gracias. Muchísimas gracias. La grúa está allí, vale, genial. Pues nosotros, Ruber, tú, súbete, que nos vamos. Y ahora quitamos el tráfico. ¡Hala! Y continuamos. Que por cierto, me he dado cuenta que aquí normalmente hacen quedadas por las noches. Speed limit 50. Y normalmente aquí por la noche se suelen juntar. Ay, me encantaría, os juro, que me encantaría que se encendieran todas las luces, pero, o sea, que se vieran más brillante. No sé si llega. No llega, pero bueno, que aquel si ya me ha visto desde allí a 23. Vale, chicos, parece ser que hay un árbol que ha caído ahora mismo. Y no lo vemos. Ah, pues sí, sí que lo vemos. Vale. Uf, pero es que está en todo el medio, ¿sabes? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a parar el tráfico. Vamos a subir esto. Ahí. Sí que se ve transparente. No entiendo bien bien por qué. Pero bueno. Vamos a venir aquí y lo que vamos a realizar, que no sé si me va a funcionar, es vamos a llamar que vengan los bomberos. Mira, justamente aparecen ahí. Y aunque ellos no lo podrán hacer, porque esto es un servicio del Fire Cloud, lo haremos nosotros. Y se utiliza esto para cortar. Sí, lo sé. Un momentito, chicos. Un momentito, un momentito. Ay. ¿Me deja? Ay, no me deja. Se van. Se van. Pero bueno, que lo van a cortar y ya está. ¡Hala! Mira, nos ha salido este servicio, que este servicio sí que me gusta. Ah, porque es un accidente. Roberto, vámonos, que tenemos que ir a investigar esto. Dios, cómo le cuesta, ¿eh? Este Seat León. Por cierto, para aquellos que no lo sepáis, es un Seat León ST FR. Vale. Que estos deberían de venir ahora hacia el servicio, pero bueno. Normalmente no llevaría lo de accident abierto, ¿vale? Pero como estamos aquí, bueno, aquí al lado, estamos a 2,5 km, ¿vale? Como, ya me entendéis, como es esto, pues nos acercamos así un momentito y ya está. Vale, y ya llegamos. Bueno, pues ha sido así, ahí, ¿eh? ¡No! ¡Se da la fuga! Sé lo que estaréis diciendo, pero mínimo, ¿por qué has dejado el coche ahí? Porque primero hay que proteger la zona. Entonces, yo ahora el coche lo dejo ahí, que está protegiendo la zona. Y voy a pedir refuerzos. Y alguno vendrá. Vamos, Ruber, tú, que tú puedes. Espérate, si me meto. Vale, mira, ahí están los compañeros. No, pero no. Vale, 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 viene. Venga, al suelo. Te quiero al suelo ahora mismo. Vamos al suelo. Roberto viene fuerte. Roberto te ha sacado la pistola con la linterna. O sea, es como que. A ver dónde duele menos, ¿sabes? Para dispararte. No, lo detienes tú. Madre mía, Roberto. Es que te besaba en la calvita así ahora mismo, ¿eh? Me encanta cuando hace estas cosas. Vale, los compis. No, sí, hombre. A ver. Vamos a pedir a que se lo lleven. Y yo me voy. Roberto, yo me voy para allá, ¿eh? Que tenemos un accidente a todo esto. Que este se ha dado a la fuga y lo tenemos detenido. Que habría que hacerle la prueba de alcoholemia, etcétera, etcétera. Ya digo. Es que a lo mejor un día, solo para que lo veáis, hago de prueba el cómo se haría. O sea, cómo es realmente atender un accidente entero por parte de policía.
Vale, pues el tema de ambulancia es llegar, asistir, tratamiento, etcétera, y traslado. Vale, pero bueno, ¿cómo sería esto? Pues esto, ahora mismo no. Sí, pues, pero es que aquí me falta uno. Ah, vale. Vamos a llamar a la ambulancia. O al coroner, ya, pero vamos a llamar a la ambulancia. Vale, me gusta que vengan aquí. Si os dais prisa, a lo mejor voy a rebuscar en este coche, ¿vale? Porque es que, ya digo, o sea, nos hemos encontrado vale, nada interesante. A lo mejor la lío un poquito, porque voy a pedir que venga la grúa. ¡Que el tráfico vaya lento! ¿O es que no ves que hay un accidente? ¡Muy mía! La gente está fatal. Sí, disculpa, lo he movido, lo sé. Fastidia que os muevan las ambulancias. Vale, pues a este vamos a llamar al coroner. Al fin y al cabo es una lástima, pero no se le puede hacer más. Vale, ah, mira, la grúa ya se lo ha llevado. El camión de bomberos es esto. Claro, colocaría conos, pero no sé, no. Genial, vamos a buscar. Ya, lo hago por tema de investigar, ¿eh? Hombre, Rubert, tú, ya era hora, ¿eh? Un cuchillo de cocina, un sombrero de cowboy. No sé por qué la gente lleva estas cosas muy raras en el coche, pero bueno, yo lo acepto. Hoy voy, y esto no me habrá atropellado Rubert, tú. Ah, no, está la ambulancia ahí en medio, que querrá dar la vuelta, pero bueno. Esto, que no es por nada, disculpad, pero es que soy un poco, llamarme maniático. Ahí, más que nada para que los coches puedan pasar y eso. Y nada, chicos, el episodio pues lo vamos a dejar por aquí. Ya digo, tengo muchas ganas de subir diferentes cosas y a ver qué tal, ¿vale? Así que nada, un besazo, un abrazo, Roberto, un besito en la calvita. Y nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!